El director de prisiones aclaró que no se trató de ningún intento de secuestro de Mary Peláez, como informó un medio de comunicación escrito. No es cierto que haya habido ningún incidente que involucre a Mary Peláez. Mary Peláez está resguardada en su seguridad por la autoridad de la cárcel de Najayo Mujeres. Dijo en cambio que dos personas que le dan seguimiento a Adolfi Peláez intentaron penetrar al recinto carcelario de Najayo, donde esta visitaba a su hermana, pero que fueron impedidas porque no tenían permiso para ingresar al interior de la prisión. Y de lo que se trató fue en realidad de una confusión, la confundieron con la hermana y publicaron que unas personas estaban dándole seguimiento a la hermana, lo cual es cierto, una agencia de investigación del Estado estaba dando seguimiento. Llegaron a la cárcel, pidieron autorización para entrar y le fue denegada en vista de que, número uno, no tenía ningún pariente preso al que fueran a visitar. La versión surgió cuando Adolfi Peláez visitaba este fin de semana a su hermana Mary Peláez, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, acusada de formar parte de la red de lavado de activos que lideraba el fugitivo José Figueroa Agosto. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez.